Muy buenos días, alumnos de segundo grado. Por este medio les envío un cordial y afectuoso saludo a la distancia, esperando se encuentren muy bien en casa en compañía de sus familiares. Los saluda como siempre su profesor Juan Carlos García Rojas y por este medio les estaré indicando cuáles son las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 9 al 13 de noviembre del presente año 2020. Vamos a iniciar primeramente a trabajar en nuestro libro de español. Aquí en nuestro libro de español actividades vamos a trabajar en la página 26, como se muestra en pantalla. El título de la lección es Cuidemos el planeta. Aquí en este caso les pide que ustedes van a aprender a buscar información sobre algún tema y posteriormente elaborar un cartel para compartir lo que ustedes investigan. Posteriormente aquí viene una actividad, actividad 1, en la cual vienen dos preguntas. Como se muestra en pantalla, esas dos preguntas hay que escribirlas en su cuaderno de trabajo. Recuerden poniendo el título, Cuidemos el planeta, y la fecha en la cual ustedes estén realizando la actividad. Escriben las dos preguntas y las contestan en su cuaderno. Posteriormente, en la página 27, vamos a leer la instrucción. Dice que ustedes identifiquen tres problemas que pueden ocasionar la acumulación de basura y las contestamos aquí mismo en el libro. Posteriormente van ustedes a ir pensando porque van a elaborar un cartel referente al tema de la basura. Posteriormente en la página 28 y página 29 viene la actividad número 2. Dice, leamos para aprender. Tienen ustedes que leer esta información que viene en la página 28. El tema se llama basura que se va y basura que se queda. Ustedes con calma van a leer esta información que por aquí aparece. Es de mucha utilidad porque les va a dar información importante para que ustedes puedan elaborar su cartel más adelante. Posteriormente en la página 29, de igual manera, vamos a leer la información que por aquí nos presenta. Nos dice que primero nos habla sobre el tema de reducir, sobre reciclar y reutilizar. Es muy importante que lean bien a qué se refiere reducir, a qué se refiere reciclar y reutilizar. Posteriormente vamos a trabajar en la página 30 y 31. En la página 30 viene una pequeña tabla. Esta pequeña tabla la van a contestar con sus palabras. Van ustedes a anotar lo que ustedes ya sabrían sobre el tema de la basura, lo que aprendieron y lo que no encontraron. Posteriormente hacemos la actividad 3. La actividad 3 trata de información útil para nuestro cartel. Recuerden, esta actividad del cartel hay dos maneras. Una, hacerlo en una hoja blanca, ya sea tamaño carta o tamaño oficio. Si no cuentan con hoja blanca, lo pueden hacer en su cuaderno de trabajo y le ponen como título nuestro cartel. El cartel va a ser referente al tema de la basura. Y por aquí viene que ustedes observen los dibujos y comenten que pueden reducir, que pueden reciclar y que se puede reutilizar. Le vamos a escribir debajo de cada dibujo. Posteriormente en la página 31 les pide que completen la tabla con las ideas del texto y las imágenes de la página anterior. En este caso vamos a escribir aquí qué es lo que se puede, en este caso, reducir de lo que estamos observando en los dibujos de la página 30. Que se puede reciclar y que se puede reutilizar. Aquí vamos a
a hacer otra actividad referente al tema de la basura. Aquí como actividad complementaria, nos regresamos a la página 26. En su cuaderno de trabajo, cada uno de ustedes va a dibujar, en este caso, 15 objetos que en este caso se vuelven basura. 15 objetos que, por ejemplo, ustedes tengan en casa, que se conviertan en basura y que ya no los necesitan. Hay que dibujarlos en el cuaderno de trabajo y les vamos a escribir nombre de 15, de 10 a 15 objetos que se conviertan en basura, que ustedes vayan generando en casa como actividad adicional en su cuaderno de trabajo. Y posteriormente nos pasamos a la página 31, en la parte donde dice tiempo de leer. Aquí dice que ustedes van a buscar rimas y coplas. Aquí les pide que ustedes busquen en la biblioteca libros de rimas y coplas infantiles. Pero en este caso, en su libro, pueden ustedes encontrar alguna rima y van a contestar la pequeña tablita que aparece aquí. Aquí les vienen las instrucciones y posteriormente contestamos la pequeña tablita que por aquí aparece en la página 31 de su libro de español Actividades. Posteriormente vamos a trabajar en nuestro libro de lecturas y en este caso vamos a abrirlo en la página 25. En la página 25, como siempre, vamos a primero a leer, en este caso la lectura que aparece en la página 25, que es Sonatina. Posteriormente, después de leer, cada uno de ustedes, como siempre, vamos a practicar la escritura. Vamos a escribir en nuestro cuaderno el título y la pequeña lección de la página 25, ya saben, utilizando nuestro lapicero de tinta negra para hacer las letras y nuestro lapicero de tinta roja para ir marcando los signos de puntuación. Recuerden, la lectura primeramente es en voz alta para ir practicando la lectura y posteriormente la escritura en su cuaderno de trabajo. Página 25 de su libro de español Lecturas. Posteriormente vamos a trabajar en nuestro libro de matemáticas en la página 31, en la lección 5. Números amigables. Debemos de leer la instrucción para ir contestando. En este caso, aquí vienen las instrucciones para contestar la página 31 de nuestro libro de matemáticas. Posteriormente, en la página 32 y 33 de nuestro libro de matemáticas, también vamos a trabajar. En este caso, en la página 32, es la instrucción 6, lección 6, plumas y lápices. Hay que ir leyendo cada instrucción para poder ir contestando. Posteriormente, en la página 33, lección 7, venta de comida. Por aquí vemos en pantalla un pequeño puesto de comida con algunos precios. Ustedes lo van a observar mejor en su libro de texto. Y posteriormente contestamos las preguntas que aparecen aquí en la página 33 de su libro de matemáticas. Posteriormente vamos a trabajar en nuestro libro de conocimiento del medio en la página 32 y página 33. En la página 32 por ahí vemos una imagen. Ustedes la van a observar mejor en su libro de texto. Vienen por ahí algunas preguntas. Y en este caso las vamos a contestar con sus palabras. Posteriormente en la página 33, el tema es una costumbre muy familiar. Y aquí les pide a cada uno de ustedes ir leyendo y contestando, por favor. Van a ir leyendo cada instrucción para poder ir contestando. Aquí la instrucción que aparece aquí en su libro dice que dibujen en una hoja blanca
¿cómo celebra tu familia el inicio de la lucha de la independencia por México? Aquí en este caso, si no cuentan con alguna hoja blanca, lo pueden hacer en su cuaderno de trabajo, anotando en este caso el título, una costumbre muy familiar. Contestando o guiándose de las preguntas que por aquí aparecen en su libro en la página 33. Posteriormente trabajamos de igual manera en la página 34 y página 35 de nuestro libro de conocimiento del medio. Por ahí en la página 34 aparece un pequeño esquema referente a lo que vimos anteriormente, cómo celebra a su familia la independencia. Por aquí vienen cuatro preguntas, las pueden contestar ustedes a lápiz. Posteriormente en la página 35, de igual manera, vamos a contestar las cuatro preguntas que aparecen aquí en la página 35 de su libro de conocimiento del medio. Posteriormente vamos a trabajar en nuestro libro de formación cívica y ética en la página 10 y página 11. En este caso el tema es en la página 10, mi familia y mi comunidad me cuidan. Vamos a leer cómo es mi familia. Posteriormente en la página 11 analizamos los diferentes tipos de familia que por aquí nos presenta el libro. Y aquí como instrucción les pida a ustedes que dibujen en su cuaderno a su familia y que escriban los nombres de sus integrantes. Muy bien, estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana. Y de igual manera les recuerdo que es muy importante que sigan practicando en casa la lectura en voz alta. Que por favor repasen las tablas de multiplicar del 1 al 10. Bueno, me despido de ustedes, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.